bienvenidos al triatlón de Fuente Álamo, el triatlón de los triatletas, una de las pruebas más míticas en el calendario nacional, que en esta ocasión iba a cumplir su 28 edición con un récord de participación. Más de 1.000 triatletas se iban a dar cita en estas playas de Mazarrón y después harían el camino a Fuente Álamo con el Alto de las Palas de por medio. Tengo un guapo nacimiento. Y algunos triatletas como Paquillo Fernández ya tenían suerte antes de empezar, le habían dejado el teléfono en el cuadro de la bicicleta. Un plantel impresionante en la línea de salida. Estaba al completo el clan Omar, con las hermanas Alonso, con las hermanas Brea también. Hombres importantes como Usío Aguín, y las primeras en salir iban a ser la categoría femenina, la que saldrían las élites y los grupos de edad juntas, o más de 180 triatletas. Un minuto de silencio por las víctimas del accidente de tráfico, los triatletas del Trigiver. La salida femenina a las 16:45, ahí están las 180 participantes tirándose a las aguas de las playas de Mazarrón para cubrir la distancia de 750 metros, y después iban a ser la categoría élite masculina en salir con Jesús Gomar, un hombre que ya había ganado aquí en varias ocasiones con el dorsal número 1 y un plantel muy importante en la línea de salida. Esta es Sara Pérez, la primera mujer en salir del agua con un tiempo de 11 minutos 40 y una ventaja más que considerable, teniendo en cuenta sus habilidades en el segmento ciclista. Prácticamente salía con la prueba en el bolsillo. A 20 segundos salía este nutrido grupo de 9 triatletas, donde estaban el resto de las favoritas, las hermanas Alonso. Estaba también Jocelyn Brea, Laura Ramón ahí cerrando el grupo, y son las hermanas Alonso las que ya tienen una ligera ventaja en la zona de boxes. Es Hannah Kolderich la que va a continuación, y la salida masculina 15 minutos más tarde, a las 5 de la tarde. Se forma este grupito muy abultado, un grupo también muy a lo ancho, con lo cual el ritmo no es que fuera muy fuerte, pero ahí están, más de 20 hombres en este grupo de cabeza, con Ander Noaín con 12 en primera posición. Y están el resto de integrantes, Bruno Raso, también Sánchez Mantecón, en este primer corte, que lo forman unas 12 unidades. Y ahí Usío Aguín es el primero en montarse sobre la bicicleta con Alián. Este es el resto de integrantes, también Zendán va en este primer grupo. Y los últimos en unirse al grupo iban a ser Emilio Aguayo y el lituano Alberto Casillas. Y estos hombres ya quedan cortados por escasos 3 segundos, pero es que el ritmo de estos de cabeza es infernal. En estos primeros 3 kilómetros, ahí va Antoni Serrat, uno de los más fuertes en el segmento ciclista, va imponiendo un fortísimo ritmo, hace que los detrás no puedan enganchar, y a un minuto y medio saldría este grupo también con gente importante, en el que estaba Ramón Ojeda, un mítico ya en este triatlón, y esto ya no tendría nada que hacer para acercarse a la cabeza. Sara Pérez, líder en el kilómetro 5, va aumentando la ventaja. Esta mujer es muy poderosa en el segmento ciclista, especialmente en solitario. Las hermanas Alonso, a relevos, parecía que se le podían echar encima, pero ni mucho menos, puesto que la velocidad de Sara Pérez estaba siendo realmente espectacular. Este es el grupo de Jocelyn Brea, ya solo quedan 4 triatletas con Olia Juan, 5 triatletas ahí. Y este es el grupo de cabeza donde las explosiones están siendo a la orden del día. Ahí se queda este hombre de ladrillo, Daniel González. Fíjense cómo se abre de piernas. Es brutal la explosión, no podría acabar la prueba. Y este es el grupo perseguidor, el grupo de Antonio Benito. También está Zendán, que se había caído del grupo de cabeza. Estos pasan ya a un minuto, no había podido contactar el joven gallego. Es también un grupo bastante nutrido, unas 8 unidades. Y en streaming se podía seguir la prueba desde la localidad de Fuente Álamo, situada a 25 kilómetros de las playas de Mazarrón. El grupo de cabeza con Emilio Aguayo y Sánchez Mantecón son los que más tiran. Aquí siguen castigando a Usío Aguín, era el hombre más peligroso. Ahí le dejan la tostada y tiene que ser Serrat el que vaya a por ellos, pero es un castigo para el gallego.
y otro que cae. El Navarro Noain, que ya es pasado por el grupo de Antonio Benito y Paquillo, que parece que toman ahí unos metros, pero finalmente no podría ser así. Y la explosión más importante, la de Usío Aguín, el gran favorito a llevarse la prueba. Este hombre había ganado Copas del Mundo y ahí se queda. Y es que el ritmo, especialmente de Emilio Aguayo y Sánchez Mantecón, está siendo fortísimo. Una vez quedado Usío Aguín, aprovechan este falso llano para Abido y Arce, los hombres que quedan en cabeza, mientras que Sara Pérez ya está a punto de coronar este alto de las Palas, situado en el kilómetro 13. Es una subida muy cómoda, salvo el kilómetro final. Y se sube a 355 metros. Las hermanas Alonso ya pasan a 1 minuto 50 y a más de 2 minutos este grupo, en el que Jocelyn Brea es la que tira en todo momento, todavía no las ha logrado descolgar a las integrantes, aunque ya solo quedan 4 con ella. Sara Guerrero está ahí, también Noelia Juan, van aguantando como pueden. Y palo de Gomar antes del kilómetro final, parece que se va a ir en solitario. Una vez quedado Usío, era el principal favorito. Neumano había ganado aquí ya en 3 ocasiones. Por detrás parece que nadie se pone de acuerdo. Su compañero de la Universidad de Alicante, Mantecón, no va a tirar, evidentemente. Y por detrás el grupo perseguidor, que ya pierde 1 minuto 10. Se han integrado algunos trialetas más antes de la zona dura del puerto, que es el último kilómetro, con un 7%. Y ya estamos en el último kilómetro. Serrat, quien ya ha cogido a Jesús Gomar, empieza a enfilar la cosa y el que se queda, el siguiente en quedarse, es Bruno Raso. Ahí le tenemos y a últimos metros el lituano está sufriendo muchísimo. Se ha quedado también Emilio Agoyo, pero porque había hecho 3 kilómetros pinchado y al final tuvo que abandonar por pinchazo. Y aquí el lituano, que está sufriendo muchísimo, y nada, a falta de 100 metros ya se queda definitivamente en esta subida. Pero sigue ahí luchando y estos son los 4 que quedan en cabeza. Repetimos, este kilómetro es el más duro de todo el puerto. El 8% tiene un pequeño tramo al 10% y ahí está el gallego Antonio Serrat, el que pasa en primera posición, con el Mantecón, que está pidiendo colaboración ya en el descenso. Jesús Gomar, Javier Lluch, 3 hombres de la Comunidad Valenciana y un gallego. Mientras que Sara Pérez ya en la zona de llano, que va a Fuente Álamo, incrementando la ventaja. Es impresionante lo que está haciendo esta mujer en solitario y sin manillar, sin acople de triatleta. Y por detrás, al grupo de las hermanas Alonso, ha entrado Jocelyn Brea. Las 3 son compañeras de entrenamiento, entrenan en la misma cuadra. Y este es el descenso, un descenso de 1,5 km escaso, la zona más dura, pero con un porcentaje importante de más del 8%. Y después una larga recta en la que adopta esta posición de huevo Sánchez Mantecón para abrir hueco. Ya se han quedado los 4 y el que está entrando en ese grupo haciendo un esfuerzo sobrehumano es el lituano Casillas. Es impresionante, este hombre está haciendo la carrera de su vida. Los 4 prácticamente se entienden perfectamente al relevo, no quieren esperar al lituano, pero finalmente logra entrar en el grupo a falta de 7 kilómetros. Se forma este quinteto de cabeza. Y aquí está Sara Pérez con la mejor bici también, de 40-41. Va a entrar sobradísima en la T2 y con la carrera totalmente en el bolsillo. Y aquí afrontando este 5.000 con una renta más que considerable. A 3.15 entraría este trío perseguidor con Camila Alonso, Medina Alonso y Jocelyn Brea. Aquí está saliendo a afrontar el 5.000. Primera posición Camila Alonso, la última posición de este trío perseguidores para Jocelyn Brea, y este es el quinteto de cabeza en ya la última rotonda antes de la localidad de Fuente Álamo. Están entrando todos al relevo: Sánchez Mantecón, Antonio Serrat, Casillas, Jesús Gomar y Javier Lluch. Estos también van a entrar con la carrera resuelta en la T2, puesto que han sacado más de 2 minutos al grupo perseguidor. Era Jesús Gomar el primero en salir de boxes, con Antonio Serrat y el último, el lituano. Aquí están pasando los 3 de cabeza. Si es Sara Pérez la que ya va a afrontar la última vuelta con una renta más que considerable. Todavía conserva más de 2 minutos sobre estas 2 mujeres y está siendo el 5.000 más fácil de su vida. Allí Melina Alonso pasa en cuarta posición
el paso por la primera vuelta, dos vueltas de 2,5 kilómetros, mientras que en cabeza ya se quedan tres hombres, Jesús Gomar, Antonio Serrat y Mantecón. En la siguiente curva de entrada a la vía principal de la localidad ya solo quedan dos, Jesús Gomar y Antonio Serrat, mientras que el grupo seguido se había bajado a 2 minutos 10, está encabezado por Miguel Ángel Fidalgo y en él aguantan en los primeros metros de carrera a pie Antonio Benito, Usío Aguín y Zendán. Y aquí Sara Pérez muy cómoda, un 5.000 para ella, un baño de multitudes, y conocedora de la victoria, y aquí se impone con un tiempo de 1 hora 13.40. Se proclama vencedora de este 28 edición del triatlón de Fuente Álamo. Su ventaja es realmente grande. Aquí están Camila y Jocelyn Brea preparándose para el sprint final, un sprint poderosísimo. Y había que tirar de fotos finis para ver la vencedora, y estaba. Le dieron los jueces vencedora a Jocelyn Brea. Llegan totalmente destrozadas, a más de 2 minutos, 2.17. La cuarta posición sería para Melina Alonso, mientras que en quinta posición Laura Ramón cerraba el top 5 femenino, mientras que en categoría masculina Gomar es el que impone el ritmo en las zonas de subida y en los metros finales ya de este 5.000, y en la subida a meta ya deja definitivamente a Serrat. Sánchez Mantecón pasa tercero a 45 segundos y sin ningún problema Jesús Gomar se impone nuevamente en este triatlón de Fuente Álamo, 1 hora 3.44 para el hombre de Gandía, nacionalizado en esta ocasión como georgiano. Ahí entrando Antonio Serrat, que ya ha soltado en el tramo final, entraría a 26 segundos y a 47 segundos Sánchez Mantecón en tercera posición. La cuarta plaza sería para Javier Lluch, el campeón de Europa Junior en el año 2016, y la carrera de subida para el lituano Casillas en quinta posición, con Fidalgo sexto. Thank you.